En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Discúlpenme por hoy en la tarde de la grabación que salió sin sonido. Vamos a hacer nuestra novena a la Navidad y ya los demás días. Pídanle a Dios que no me vaya a equivocar, ¿verdad? Esta novena de Navidad, la idea es que los niños y ustedes estén envueltos, papá, mamá. Si el papá no está o la mamá no está, los hijos, si está solo, pues hacerlo. La idea es que todos tengamos en nuestra casa ese espíritu de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a hacer la oración para comenzar. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo, a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia y el amor y la paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración para la familia. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, que no haya injuria porque tú nos das comprensión, que no haya amargura porque tú nos bendices, que no haya egoísmo porque tú nos alientas, que no haya rencor porque tú nos das el perdón, que no haya abandono porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentre con más amor. Ah, Señor, con nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que anhelas. Ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Oración a la Virgen. Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro país, haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hemos cometido. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Oración a San José. Santísimo San José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de familia, que ellos sean siempre en su hogar imagen del Padre Celestial, a ejemplo tuyo. Que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a atender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José, modelo de esposos y padres, intercede por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración al Niño Dios. Señor,
Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros. Es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre. Que tú, divino niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad. Nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos. Nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh divino niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, ahí estás tú y ahí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este segundo día, hablemos de la comprensión. Comprensión es una nota distintiva de todo verdadero amor. Podemos decir que la encarnación de un Dios que se hace hombre puede leerse en clave de ese gran valor llamado comprensión. Es un Dios que se pone en nuestro hogar, que rompe las distancias y comparte nuestros afanes y nuestras alegrías. Es gracias a ese amor comprensivo de un Dios Padre que somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Dios, como afirma San Juan, nos muestra la grandeza de su amor y nos llama a vivir como hijos suyos. Leamos la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. Si de verdad actuamos como hijos de Dios, no imitemos a Caín, sino que damos la vida por los hermanos. Con amor comprensivo somos capaces de ver las razones de los demás y ser tolerantes con sus fallas. Si la Navidad nos torna comprensivos, es una excelente Navidad. Feliz Navidad es aprender a ponernos en el lugar de los demás. Muy sabio siempre. Tratar de comprender a las personas, ¿verdad? Tratar de solidarizarnos siempre con el dolor de los demás, con los eventos de la vida, siempre comprender. Hay veces es difícil que nosotros no nada más comprender, sino que hay veces las personas quieren que nosotros aceptemos lo que le está pasando a la otra persona, lo que quiere hacer. Comprender lo que le pasa a una persona solamente es comprender lo que le pasa a la persona, no regresar o querer que tú entiendo perfectamente lo que te está pasando. ¿Pero por qué no me aceptas? Es lo mismo que cuántos de nuestra vida hemos vivido una relación que hemos comprendido a la persona, pero la persona no nada más quería comprensión. Lo que quería era que las cosas se hicieran como él quería, como ella quería. Es otra parte. Lo más importante que nos centramos es en la capacidad de comprender la necesidad de los demás, la angustia de los demás, los problemas de los demás, ¿verdad? No es qué haces con esto y qué no haces. ¿Por qué aceptas y por qué no aceptas? Comprendo lo que te pasa. Como Dios mismo comprende que somos una humanidad caída, que estamos lastimados y que siempre tendemos al pecado. Entonces, su comprensión, siempre comprender a la persona. Pero no, eso no quiere decir que Dios está de acuerdo en el aborto. Comprendo tu situación, tu angustia de pensar que si continúas con este embarazo se te acaba el mundo, nadie está sola, el embarazo es consecuencia de una infidelidad, eres es una total inexperiencia, una muchachita de 13, 14 años, compréndame, es que yo no puedo a esta edad ser madre. Tienen que comprenderme, padres, y que cómo te comprendemos, pues acepten que yo voy a ir a abortar. Comprender es la crisis que la persona está, pero
Eso no quiere decir que tú vas a tener que aceptar lo que la persona quiere hacer. Muy difícil, pero dice esta reflexión, que si podemos comprender en esta Navidad, hemos vivido una buena Navidad. Vamos a hacer los gozos. Ya saben que al final yo digo, dulce Jesús mío, mi niño adorado, y ustedes dicen, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Se repite, lo que yo digo, ustedes lo repiten, ¿verdad? Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Abrace los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío, como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luz hermosa estrella, brota por del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos, prosternado en tierra te tiende los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Haz de nuestra patria una gran familia, siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un sincero amor que nos una más. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias, mami. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Gracias por estar conmigo y vamos a estar, ahora sí, mañana a las 12 del día en punto estaremos y es reflexionamos, ¿verdad? El martes a lo mejor entro unos 2-3 minutos tarde, pero ahí estoy a las 12 con ustedes, ¿verdad? Entonces, no se les olvide algo, ¿verdad? Orar no es orar nada más y ya. ¿Qué está pasando en tu familia?
y que es el propósito de hacer una novena de Navidad, es unir a la familia, ¿verdad? Y lo primero es reconciliarla, hay que reconciliarnos. El segundo que hablamos hoy es comprendernos. Comprendo lo que te pasa, comprendo. Cuenta conmigo, yo sé que estás pasando momentos difíciles, pero comprendo lo que te pasa, comprendo, ¿verdad? Entonces, cada día, analízate en tu vida, tu mamá, tu papá, tu madre soltera, tu madre sola, esposo solo, hermano solo, ¿necesito reconciliarme con alguien? En esta semana voy a confesarte para que haya Navidad en tu corazón. Necesito comprender a alguien o alguna situación. Haz lo que tienes que hacer para que haya Navidad en tu corazón este año. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Noemí Bañuelos, gracias, diácono. No, gracias a ustedes que están conmigo.